¿Nos contarías tu mirada acerca del tema afiche? Hola, mi nombre es Santiago Pozzi, soy diseñador egresado en la UBA. Tuve la suerte de cursar la materia de ilustración en la cátedra Roldán en su primer año en la carrera, así que les agradezco por esta invitación a mostrarles un poco de mi trabajo y hablar un poco sobre la pieza del afiche. Bueno, yo trabajo mucho haciendo afiches, más que nada para bandas, para conciertos. También hice algunos para películas, para obras de teatro. Así que es una pieza que me gusta mucho hacer. Para pensar el afiche, habría que pensar cuál es la función del afiche. Yo considero que el afiche generalmente tiene una función, o por lo menos surge a partir de un propósito comercial de promocionar productos, eventos, venderlos, tratar de atraer al espectador para ofrecerles un evento, una experiencia por lo menos. Entonces es muy importante en el afiche, en la pieza afiche, la relación entre imagen y tipografía. Una buena ilustración sin tipografía puede ser una genial ilustración. Una buena pieza de texto puede ser una genial gacetilla de prensa, pero un afiche tiene que tener ambas cosas y tiene que, entonces, es muy importante la relación entre imagen-texto. Por eso me gusta mucho a mí ilustrar tipografías. Trato de que la tipografía comparta algo de lo que está en la ilustración. Generalmente, al dibujarla, el mismo trazo que generó la ilustración se va a traducir en el texto, entonces es un buen recurso. Personalmente no me considero ni un gran ilustrador ni un gran letrista, pero haciendo una ilustración más o menos buena, un lettering más o menos bueno, se puede conseguir un muy buen afiche. Así que siempre recomiendo que intenten ilustrar tipografías. Puede ser imitando tipografías de fuente, puede ser imitando otras tipografías que le gusten, pero es un buen ejercicio para soltar la mano, practicar y le va a dar un valor extra a la parte comunicacional, la parte de información dura del afiche para que sea algo, un elemento atractivo y no solamente algo que esté ahí pegado sobre la imagen, sino que se fusione con la imagen, que funcionen juntas la información textual con la ilustración, ¿no? Si bien el afiche tiene que vender un producto, ofrecer algo, en ese sentido es muy importante que atrape la atención del espectador. Sin embargo, bueno, eso es, hay que tratar de lograr una imagen atractiva para poder atrapar la atención. Pero la teoría más clásica lo que dice, lo que propone es que ese mensaje del afiche, ese producto que quiere vender, ofrecer, esa información que quiere dar, tiene que ser transmitida instantáneamente. En el corto periodo de tiempo que un espectador se cruce con un afiche, ya tiene que poder leerlo y de una entender qué mensaje le está dando, qué evento, producto le está ofreciendo. Esta teoría la vinieron a romper los afichistas psicodélicos de los años 60, en particular Víctor Moscoso. Él decía que su intención era no que el espectador vea su cartel y lo entienda de una, sino invitarlo a ver el cartel, acercarse, decodificarlo, tratar de apreciarlo, detenerse frente al cartel y poder experimentar sensorialmente lo que esa imagen tiene para transmitir. Entonces, este, por ejemplo, es un cartel que hice para un festival donde tocaban un montón de bandas, pero digamos, lo que lo hace psicodélico es esa cuestión de generar una imagen que tiene que ser decodificada, que no se lee instantáneamente, sino que frente a una imagen así alguien se tiene que detener y ponerse a decodificar qué es lo que dice cada renglón de texto para tratar de identificar, por ejemplo, qué bandas tocan, ¿no?
Es una tipografía muy famosa, digamos, de la psicodelia, a partir de que Wes Wilson hizo algunos afiches con esta tipografía, pero en realidad es una tipografía que viene desde antes, en la secesión vienesa. Alfred Roller fue el primero en experimentar con este estilo tipográfico. Wes Wilson después vio una exposición sobre Art Nouveau en Berkeley en los años 60 y de ahí empezó a imitar algunas cosas, ¿no? Como distintos movimientos artísticos se van retroalimentando e influyendo entre sí. Entonces, como les digo, es importante el impacto visual, atraer al espectador, pero generalmente lo que vaya a lograr que ese afiche, digamos, tenga una vida más allá de su función comunicacional es poder invitar a la gente a detenerse, a leerlos, a disfrutarlos. Digamos, todos los afiches de recitales tienen una fecha de vencimiento impresa en el frente, ¿no? Cada recital tiene la fecha en que se toca. Este fue un sábado 6 de julio de 2013. Entonces, ¿cómo podemos hacer que un afiche que tiene una función específica de un día específico aún pueda seguir teniendo valor después de esa fecha, aun cuando ya no tenga nada nuevo o no tenga ya ese valor comunicacional promocional? Bueno, tratar de generar una imagen que permita distintas lecturas, que invite al espectador a disfrutarlo, es lo que le va a dar un valor que va a durar en el tiempo a un afiche. Por ejemplo, este cartel es atractivo, puede atraer al ojo, pero digamos, no va a ser leído instantáneamente. Alguien tiene que sentarse y detenerse y tratar de identificar qué palabras son las que están acá tomando forma de fuego, ¿no? Como les decía antes, tratar de usar la tipografía, el texto como imagen, es algo que le va a dar un valor extra. Así como un buen estilo gráfico, una ilustración linda, le va a dar un valor que perdure en el tiempo, que por lo menos esté más allá de su función comunicacional. También está una herramienta muy útil para generar esas imágenes que sean atractivas, pero que además inviten a ser leídas, son las figuras retóricas. Las figuras retóricas vienen de la poesía, ¿no? Seguro en algún momento las estudiaron en comunicación, en otra materia, en la escuela. Figuras como metáfora, metonimia, sinécdoque, alegoría, hay un montón. Vienen de la poesía, son literarias, pero son muy fáciles de poder traducir a la imagen, ¿no? Al lenguaje de las imágenes. En este caso, por ejemplo, esto está utilizando la figura retórica de la metáfora. Está bueno ponerse a leer las figuras retóricas y sus definiciones, tratar de usarlas como manual de construcción de imágenes. Sí, no es algo que haga todo cada vez que me siente a hacer un afiche, pero más o menos las tengo presentes. Entonces, sé cómo al entender las definiciones de las figuras retóricas te va a dar pistas de cómo poder construir una imagen. En el caso de la metáfora, por ejemplo, la metáfora plantea que un término, una palabra, sea usado en lugar de otra o para referirse a otra palabra, a otro significado. Entre las cuales existe algún grado de semejanza. Suena extraño, no soy un profesor de literatura, así que no lo sé explicar mucho mejor, pero en imagen creo que se puede explicar más fácil. Acá, por ejemplo, el show era Lito Nevia y La Perla Irregular. Lito Nevia es un músico ya clásico del origen del rock argentino y además él toca mucho los teclados y el piano. Entonces pensé, bueno, ¿cómo representarlo a él? Quizás con un piano de cola clásico, ilustrado en un estilo medio como de grabado. Puede ser una buena representación de Lito Nevia. ¿Y cómo introducir el tema de la perla irregular? Bueno, ahí es donde entra la figura de la metáfora. Al cambiar
la tapa de el piano de cola por una concha marina, una ostra, se genera una imagen polisémica, ¿no? Ya no es la imagen obvia que vamos a ver al ver un piano, sino que vemos que este piano tiene la tapa de una ostra. Eso genera, y eso funciona por la similitud que se le puede dar, ¿no? Una tapa de un piano se abre de la misma forma que se abren las ostras y adentro tienen perlas, algunas, ¿no? Pero entonces ahí es donde se hace la operación, se intercambia un elemento por otro y eso genera una imagen nueva que no existía antes. Y al mismo tiempo, polisémica, permite tantas lecturas como espectadores haya. Entonces eso va a generar una imagen que poética, ¿no? Ahí es donde por ahí la gráfica más se acerca a las artes, porque hace uso de elementos propios de la literatura, de la poesía. Genera imágenes que permiten lecturas, que son atractivas, que son disfrutables de ver, de mirar y de tratar de entender también. Eso considero yo que es la mejor forma de realizar un cartel, un afiche que sea eficiente en transmitir un mensaje, una información, atraer al ojo, pero además de ser duradero en el tiempo, de poder superar su función meramente comunicacional, promocional, de publicitaria y tener un valor más poético, si se quiere. Bueno, esas son algunas de las ideas que trato de plasmar en el afiche. Sin duda da para hablar muchísimo más, pero tampoco quiero agotarlos, así que bueno, espero que esto les sirva. No sé si estas imágenes se verán bien en video, pero pueden buscar mi Instagram, Santi Pozzi, y por ahí van a poder ver con más detenimiento y en mejor calidad cada una de estas imágenes. Quiero agradecer nuevamente a la cátedra y para cualquier duda, consulta que tenga cualquiera, me puede escribir y seguimos charlando un poco más. Así que les mando un abrazo y mucha suerte con el ejercicio.